Señores, gracias por estar a esta hora de la mañana. Tenemos aquí en nuestro set principal al señor Magín Díaz, es el director de Impuestos Internos. Muy buenos días. Muy bien, gracias por la invitación. Y gracias a usted por aceptar hoy un día festivo. No, de hecho está más fácil de llegar aquí al canal. Sí, es más festivo, más tranquilo. Yo cuando estaba anunciando, sabe que una de las cosas que le decía a los dominicanos y dominicanas con quienes tuve la posibilidad de hablar ahora en el viaje que tuve a Nueva York, es que este programa, una buena parte, 26% de los que lo ven a través de YouTube son de Estados Unidos, es de esa comunidad, y me consta porque la gente me decía, y expresaba, y dije que usted venía. Cuando lo dije, cuando me fui a la pausa, de inmediato están preguntando sobre los $10 que le cobran a los dominicanos cuando vienen aquí a República Dominicana. Bueno, ¿qué es lo que pasa con eso? Vamos a hablar un poco. Yo creo que hay que entender el contexto primero. Sí. Ese es un impuesto que es lo que se llama la tarjeta de turismo. Es un impuesto de recaudación baja comparado con otros impuestos. Aproximadamente ese impuesto recauda unos 2,000 millones de pesos al año, comparado, por ejemplo, con impuestos como el ITEB, impuesto sobre la renta, que se recaudan más de 100,000 millones por cada uno de esos impuestos, o los combustibles, por ejemplo. Le toca a la DGI hacer el cobro de ese impuesto, que dice que a la entrada el turista paga $10. Evidentemente no es un impuesto que abarca a los dominicanos. Entonces, ¿cómo se cobraba antes? Al llegar al aeropuerto se vendía la tarjeta de turismo. En general, la mayor parte se vendía en el mismo aeropuerto. Okay. Y funcionaba más o menos bien. Ahora, el sector turístico, los hoteleros, azonadores, desde hace años están solicitando al Estado Dominicano que cambiara la forma de cobro. Porque luego de que un turista estuviera 8, 10, 12 horas o 4 horas en un avión, llegar a hacer una fila era molesto. Por eso usted veía, sobre todo en el aeropuerto de Punta Cana, por ejemplo, usted llegaba una gran fila de todos los turistas. El gobierno accedió, porque somos un país que vivimos en gran parte del turismo, y dijimos, bueno, vamos a buscar el mecanismo. Y el mecanismo, si no se cobra en el aeropuerto, es cobrarlo en el pasaje. Ahora, cuando fuimos a hablar con las líneas aéreas, nos dimos cuenta que las líneas aéreas, tecnológicamente, y no sé la razón, no pueden hacer la discriminación por nacionalidad, sino por el punto de venta. Si el pasaje es comprado en República Dominicana, tecnológicamente, no le cobran la tarjeta. Si el pasaje es comprado fuera, se le cobra la tarjeta, aunque usted sea dominicano. Ajá. Entonces, ahora, ¿qué porcentaje es ese? El 85% de los dominicanos lo compra acá. Ahora, ¿qué mecanismo hay que está en el Código Tributario y se puede hacer para cualquier impuesto? De hecho, ya este gobierno lo hizo para el tema de los combustibles, la generación. Usted puede cobrar el impuesto y reembolsarlo. Entonces, en aras de ayudar al turismo, de eliminar la fila, decidimos irnos por ese mecanismo. A todo el dominicano que lo compre fuera, que no debe pagar, se hizo un mecanismo de reembolso que funciona en 5 o 10 minutos. Usted entra a la página web de DGI, usted pide unos datos, que son los datos mínimos que acordamos con la línea aérea, que son su número de pasaporte o copia del pasaporte, copia del pasaje. Usted pone su número de tarjeta de crédito o débito, se validan esos datos y electrónicamente se le devuelve los $10. Entonces, yo creo que debemos verlo esto como país. No es un impuesto que estamos recaudando de los dominicanos que viven fuera, porque eso va a hacer aumentar la recaudación. El año pasado la DGI recaudó más de 400,000 millones de pesos, y este es un impuesto que recauda unos 2,000 millones, o sea, es un porcentaje muy pequeño. No se hizo, se tomó esta medida para aumentar las recaudaciones, para gastar más, no. Se hizo para eficientizar el cobro del impuesto, para evitar la fila en los aeropuertos. Ahora, las líneas aéreas no tienen forma de discriminar para el que compre fuera quién es dominicano o quién no. Luego de meses hablando con las líneas aéreas, bueno, llegamos a la conclusión de que lo mejor entonces era, para esos que no le corresponde pagar, devolverle el dinero. Y está funcionando. Ahora,
También está el mecanismo manual que usted puede ir a una oficina de DGI con su ticket, muestra que es dominicano, que pagó los $10 y se le devuelve. Pero obviamente la vía fácil es hacerlo por internet. Y yo creo que en la medida que algunos lo vayan haciendo, van viendo que el proceso es fácil, se van a dar cuenta de que no es interés del gobierno quedarse con $10 de dominicanos fuera. El interés era eficientizar el cobro para que no hubiera fila en el aeropuerto. Usted sabe que si esa posibilidad de pedir que se le sea retornado los $10, ¿qué porcentaje de los dominicanos está pidiéndolo? ¿Realmente la gente lo está haciendo? No, todavía muy pocos. ¿No lo saben? Bueno, hemos puesto anuncios. Hemos puesto mensajes en los aeropuertos, carteles, en las redes sociales, estamos socializando. No es interés del gobierno quedarse con ese dinero. Y hemos visto que en los últimos meses, después que estamos poniendo, por ejemplo, los carteles en los principales aeropuertos, para que cuando la gente, cuando llegue, vea los anuncios y vea, si usted es dominicano, compró el pasaje fuera, no tiene que pagar los $10, entra a la página web y se le reembolsa. Entonces, yo creo que va a ser un proceso. Es un proceso que yo mismo he hecho para probar si funciona. Lo he hecho varias veces. ¿Y le devuelven? Sí, funciona bien. Te pide dos o tres datos, que tu pasaje, tu pasaporte, el número de vuelo, y es electrónico, y un número de tarjeta de crédito o débito. O sea, y está funcionando bien. O sea, bueno, que, pues, sí, que rieguen la voz, ya lo saben los dominicanos. Esta es la única forma que hasta el momento han encontrado más viable. Es la única, porque la única forma de evitar la fila era cobrarlo en el pasaje. Y las líneas aéreas han dicho que no pueden discriminar por nacionalidad. Tecnológicamente no tienen el sistema así. Y eso es cuando se compra el boleto fuera del país. Exactamente. Bueno, ya lo saben. Una cosa que en estos días un periódico notificaba que se estaba analizando, se estaba estudiando, era el tema del anticipo. Sobre el anticipo que se cobra en términos impositivos, sobre todo profesionales independientes, pequeñas empresas, medianas empresas, ha mostrado que esto es casi un factor de quiebre. Dicen, tenemos que pagarle al gobierno por un cálculo de unos beneficios que no sabemos si vamos a tener y tenemos que pagarles antes de tener el dinero. Entonces, según lo que se ha dicho hasta ahora, pero yo no lo he visto de manera oficial, esto sería eliminado. ¿Qué hay de esto? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Hasta qué monto sería? Esa sería una muy buena noticia para las empresas pequeñas. Mira, ¿qué es el anticipo? Es el anticipo del impuesto sobre la renta. Y también, como dije anteriormente, hay que entender un poco el contexto. En el país, la evasión del impuesto sobre la renta supera el 60%. Somos uno de los países de América Latina con mayor nivel de evasión en impuestos sobre la renta y también en el ITEBI. En los países que hay esa tan alta tasa de evasión históricamente, se suele poner algún tipo de impuesto mínimo o anticipo. Ahora, yo creo que hay mucho desconocimiento y estamos trabajando mucho en la educación tributaria. Hemos, hasta la fecha, en estos 2 años que tenemos en DGI, dado talleres a más de 130 mil personas y asociaciones. ¿Por qué? Porque el mismo código te dice la circunstancia en que la DGI te tiene que bajar el anticipo. Es cierto que el anticipo es en base a los ingresos que tú cobraste el año anterior, pero si este año tú demuestras que tus ingresos están cayendo, la DGI te tiene que reducir el anticipo. Pero mucha gente no va a DGI y no conoce. Entonces el anticipo juega un rol importante de estabilización de los recursos y también pone a pagar a muchos que declaran pérdida que si no, no pagaran impuestos. Entonces tiene su rol. Ahora, lo que sí se hace en muchos países es un régimen simplificado para las pymes, que de hecho en el país existe, que es el procedimiento simplificado de tributación, que tiene, creo que es desde el año 2007. Ahora, la experiencia es que no hubo mucha demanda, o sea, miles de pymes no se acogieron a ese régimen, aunque estaba ahí. Okay. Y en ese régimen lo que se tiene es que las microempresas pagan, hacen 2 o 3 pagos al año como un pago único por ITEBI e impuestos sobre la renta. No tienen que pagar el anticipo, no tienen que pagar el ITEBI todos los meses. Eso lo libera de todo ese trabajo. Exactamente. Y de hecho lo que encontramos es que el procedimiento simplificado, muchas empresas lo utilizaron para evadir. Ese es el PCT. Ese es el PCT. Ahora, lo que hemos hecho el último año
es trabajar con el Ministerio de Industria y Comercio, que tiene un programa de pymes espectacular, con el viceministerio encabezado por Ignacio Méndez. Nos hemos reunido con muchos de los sectores de las pymes y vamos a relanzar ese procedimiento simplificado con mucha educación tributaria, con un personal dedicado en DGI a darle asistencia a las pymes. Y el procedimiento simplificado funciona para las empresas hasta 8.7 millones de ingresos al año. Vamos a lanzar el reglamento, creo que hay que ponerlo en vistas públicas en las próximas semanas. Y la DGI va a dedicar mucho personal, en cada oficina de DGI va a haber asesoría a las pymes. Si las pymes se acogen a ese régimen, no tienen que enviar formulario todos los meses como las grandes empresas, no tienen que pagar ITEBI todos los meses y no tienen que pagar el anticipo todos los meses. O sea que más que venderlo como que se va a eliminar el anticipo, yo diría que es el relanzamiento de un régimen simplificado para las pequeñas empresas, para incentivarlo a que se formalicen, a que sean parte del sistema y que el sistema, que es complicado como yo lo he dicho, pues no atende contra las pequeñas empresas. Entonces, lo que estamos diciendo es, cuando decimos se elimina el anticipo para las pequeñas y medianas empresas que llegan hasta 8.5 millones, ¿realmente todo este tiempo tuvieron la posibilidad de acogerse al PCT? Realmente sí. Realmente sí. Sí. Lo que pasa es que muchos no se acogieron. De hecho, encontramos unos 10.000 contribuyentes acogidos al PST. ¿Solo 10.000? Solo 10.000, incluyendo personas físicas, cuando en el país los estimados es que hay decenas de miles de microempresas. Que esto sirve también para las personas que trabajan como profesionales independientes. También funciona para personas físicas. Y estamos hablando, ¿el PST qué ventaja le da? O sea, ¿cómo debe ser su declaración? No, la ventaja es que el requerimiento de información es menor. Ahora una empresa, por ejemplo, tiene que mandar todos los meses unos formularios a la DGI a través de la oficina virtual. Cuando usted se acoge a este régimen, no tiene todo ese requerimiento de información, no ni siquiera va a tener que tener un contador, se le va a pedir información muy básica a las empresas, no tienen la obligación de pagar ITEBI todos los días 20, ni mandar la información. Es un régimen que, en base a sus ingresos, se busca una tasa única y con esa tasa única, siendo dos o tres pagos al año, eso se está definiendo, usted va a cumplir con sus obligaciones tributarias. Cuando se normó que hubiese anticipo sobre la renta en el país, ¿se incluyó literalmente a estas empresas? ¿Existe algún documento que diga que eran todas las empresas? No, el anticipo cuando se puso para todas las empresas. Ahora, ahí mismo, uno o dos años después, se creó el régimen simplificado de tributación. O sea, la DGI no está haciendo algo innovador, porque el régimen existe. Lo que estamos es mejorando. Para captar, para trabajando mucho más con las pymes. Yo personalmente estoy recorriendo el país con distintas asociaciones para informar del nuevo sistema y de las dudas que tengan. Y lo que tenemos es que ver por qué muchas microempresas no se acogieron. Va a trabajar el Ministerio de Industria y Comercio con nosotros de la mano. En cada oficina de DGI va a haber persona especializada para dar atención y asesorar al contribuyente PYME de manera tal que pueda tener esa facilidad. Es una facilidad. Hay dos sectores importantes por el volumen económico que manejan, que son los cigarrillos y el alcohol. ¿Ay? Sí, tengo entendido que ese sector ha tenido sus partes oscuras que probablemente este país apenas conoce. Sí sabemos cuando traen esos cargamentos de cigarrillos falsificados y este tipo de cosas, pero la evasión de cómo se va muchas veces o se tramita y sale del país alcoholes, cigarrillos, al parecer ha sido un sector que no ha estado muy normado o que se tenga un pleno control, es lo que tengo entendido. También que ustedes están haciendo nuevos procedimientos o mecanismos para asumir plenamente ese control y que hay incluso gente que está nerviosa. Me gustaría saber un poco qué es lo que pasa en el sector de cigarrillos y alcohol. El sector de alcoholes y cigarrillos son sectores complicados. Esos sectores, en adición a los impuestos normales de impuestos sobre la renta y ITEBI, generalmente tienen otros impuestos que son los selectivos, porque como producen externalidades negativas, lo que llaman los economistas, en todos los países se le carga más que a otros bienes. En el
y en las reformas tributarias que se han hecho en el país en los últimos años, hasta la del 2012, pues se le iban aumentando los impuestos. Y la realidad es que a nuestra llegada a la DG en el 2016, los ingresos, tanto de alcoholes como cigarrillos, no crecían, estaban estancados. Yeah. Y había una percepción generalizada de una alta evasión y de fraude en esos sectores. Así que hicimos una estrategia junto con la dirección de aduanas. Hay una parte del fraude que viene por aduana, que viene como contrabando. Ustedes han visto cómo la dirección de aduana anuncia cada cierto tiempo que encuentran cargamentos de cigarrillo, de alcohol. Nosotros estamos haciendo la parte que nos corresponde y yo creo que la estrategia ha dado frutos. ¿Cómo es la mejor forma de ver si usted está actuando bien en la lucha contra la evasión? ¿Cómo están creciendo las recaudaciones? Por ejemplo, las recaudaciones de cigarrillos venían cayendo, negativa, en los últimos... sabiendo que se fumaba más. Exactamente. Sí. ¿Cómo han crecido en los últimos dos años? 7% y 10%. Los alcoholes venían creciendo 0.7% en promedio. ¿Cómo está creciendo la recaudación de los alcoholes? 14% este año, 10% el año pasado. Mensualmente, porque esto es una lucha, encontramos fábricas de alcohol ilegales que cerramos en conjunto con el Ministerio Público, con la Procuraduría de Salud. Hemos encontrado fábricas ilegales de cigarrillos, de alcoholes. Tenemos una mejor supervisión sobre las empresas, sobre las destilerías. Y ahora vamos este año a usar más la tecnología, a aplicar el proyecto de trazabilidad, de pasar de sellos que son manuales a sellos con tecnología para dar mejor seguimiento. O sea, yo creo que es un trabajo en conjunto que estamos haciendo con la Dirección de Aduana, con el Ministerio Público, que está dando sus resultados. Los cigarrillos y el alcohol, por ejemplo, que salen por Haití, que tengo entendido que es una como todo el comercio fronterizo a veces es difuso, y también los que se venden en los centros turísticos, digamos, en plataformas turísticas, que tienen unos beneficios, según lo que tengo entendido, usted me puede decir un poquito de eso, ¿qué tan cierto es? Esas tiendas que tienen determinados hoteles. Vamos a ir a una pausa y conversamos de una vez. También, si ustedes quieren formular sus preguntas, pueden hacerlo a nuestras redes sociales, estamos transmitiendo en vivo en todas las plataformas. Continuamos conversando con Magín Díaz, director de Impuestos Internos, esta mañana.